¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de mi canal de Experiencia Tolteca. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo está, Vicente? Hola. Muy bien, aquí contento por estar otra vez con ustedes. Esta emisión especial, bueno, va a constar de la resolución de algunas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Entonces van a ser en primera instancia dos temas, ¿no? Los niños y las niñas en Anáhuac, con este vamos a concluir. Pero antes de esto, Frank, pues vamos a iniciar con una pregunta, ¿no?, que te hicieron también. Sí, alguien pregunta, y varias personas han comentado, no tanto preguntas como comentarios, sobre qué diferencia hay entre Jesús y Cristo, si son la misma cosa o no. Y esta pregunta tiene otra de trasfondo. Bueno, en el caso de que sacó a... ¿Es lo mismo decir que sacó, que sea Cantos Virgen? ¿O son seres diferentes? Exacto. Y pues, bueno, me gustaría insistir en lo siguiente. Fíjense que Cristo es un título. Cristo no es el nombre propio de una persona, sino un título. Es como decir doctor. Entonces, puede decir el doctor Pedro o el doctor Juan. La persona se llama Pedro y Juan. Pero el título de doctor es genérico. El título de Cristo, ustedes saben que es de origen griego. Su equivalente hebreo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice en hebreo? Cristo. Mesías. Mesías. ¿Y cómo se diría en persa? Zoroastro. Que significa exactamente lo mismo que Cristo. ¿Y cómo se diría, por ejemplo, en sánscrito? Buda. Buda significa lo mismo que Cristo, pero en sánscrito. ¿Y en agua cómo se diría? ¿Qué tal? Por lo tanto, no hay que establecer una diferencia entre el título de Cristo, Buda, Mesías, que sea todas, son el mismo concepto con diferentes lenguas, diferentes idiomas. La diferencia está entre ese concepto general y la persona que recibe ese título. Ahora bien, el hecho de que exista el título de Cristo, o su equivalente, en diferentes lenguas de la tierra, nos está diciendo que en realidad la condición crística ha aparecido en toda la tierra, no es solo propiedad de los cristianos. Los cristianos piensan que tienen el único Cristo. Bueno, eso es arrogancia. Hay otros pueblos en la tierra, no solo existen los cristianos. Sobre todo en el pasado hubo religiones muy grandes, y en el futuro habrá otras grandes religiones. Y todas las religiones, en el fondo, parten del concepto del Cristo, o del concepto del Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo. El iluminado, ¿no? No, literalmente. Señor de Venus. Señor de Venus. Cristo. Son dos raíces de las lenguas indoeuropeas que significa Señor de Venus. Recuerden que es un título que los griegos le daban primero a Mercurio, que fue el Mesías de los griegos, y que los cristianos adoptaron, se lo quitaron a Mercurio y se lo pusieron a Jesús porque fue su propio Mesías. Y podríamos ponerle ese mismo título a Sea Cato Pilsen. Podemos decir entonces que Sea Cato Pilsen de acá de México fue un Cristo. No hay ningún problema, no es blasfemo decir eso. No hay que complicarse con las palabras. Las lenguas cambian, pero los sentidos siguen siendo los mismos. La cuestión está en qué cosa es Cristo. ¿Ves? ¿Qué cosa es un Cristo? Fíjense que a mi juicio, Cristo es una prerrogativa humana. De hecho, las personas que han tenido el título de Cristo, Buda, Zoroastro, Mesías, que sacó, ¿por qué lo han recibido? ¿Por qué han recibido ese título? Se convirtieron en modelos. En modelos. Por eso a Cristo se le dice en la religión católica el mediador. Jesús, mediador. Se convirtieron en modelo de la vida humana. De modo que ese título es una prerrogativa humana. Todos podemos alcanzar el estado de Cristo. Todos lo podemos alcanzar. Cuando uno no tiene ni idea de qué significa ese estado, uno lo ve como un ídolo. Lo ve como algo muy alejado, muy allá en el cielo, muy especial. Pero no es así. Es una cosa que está al alcance de cualquiera de nosotros. Todos nosotros podríamos ser Cristo hoy si nos lo propusiéramos. Hoy. No hace falta un par de días para eso. ¿Ves? Pero ¿quién de nosotros se propone ser Cristo hoy? Si tú no te lo propones, por supuesto no lo vas a hacer. Es evidente. Jesús no quería que la gente fuera cristiana. Quería que sus seguidores fueran cristos. Y lo dijo con toda claridad. Dijo, si ustedes son verdaderos seguidores míos, harán cosas mayores que las que yo hago. ¿Verdad que dijo eso?
es decir, serán Cristos superiores a mí. Eso lo dijo Jesús, no es una blasfemia. Yo me pregunto qué cristiano hace cosas mayores que las que hizo Jesús. Entonces no son verdaderos seguidores de Jesús, háganme el favor. Jesús mismo ya lo jugó. Así de sencillo. Pero con el hecho de que caminar sobre el agua, ¿no? Según el que no se atreve a crecer, y el que no se atreve a crecer más que el propio maestro, no vale la pena, no está en el camino. Eso es lo que quiere decir esa palabra de Jesús. De manera que ser Cristo, ser Buda, ser un Mesías, ser un iluminado, ser un Quetzalcóatl, es una prerrogativa humana. Y vale la pena plantearnos, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? En el nahualismo se le llama, a ese título de Cristo se le llama Nahual. Y se define que el Nahual es el sujeto consciente y deliberado de la experiencia onírica. Es decir, si tú estás consciente de que estás soñando y eres deliberado en tu sueño, si controlas mínimamente tu sueño, estás calificado como Nahual. Por lo tanto, estás entrándole al camino del Cristo. ¿Ustedes tienen algo que reflexionar? Sí, fíjate, Frank, nos pregunta Verónica que ¿a qué se refiere esta expresión cuando es crucificado? Pues ese símbolo de Jesús Cristo tenga ese fin, ¿no? Para... Sí, vas a encontrar el mito del final cruento del Mesías en todas partes de la tierra. En México, Zeacatlipilzin fue quemado. Y también un Mesías anterior que se llamó Nanahuatzin fue quemado. En la India, pues Krishna fue flechado contra un árbol, símbolo muy parecido. Zoroastro fue desollado. Entonces, vas a encontrar siempre esta imagen de una muerte trágica. En parte porque la sociedad no soporta a las personas que tratan de evolucionar y tratan de destruirlas. La sociedad se sostiene sobre la mediocridad. Entonces, si alguien se sale de la mediocridad, hay que atacar. Pero también por dejar una imagen de trascendencia violenta. Pongo un ejemplo de eso. Las eras que ha habido en la Tierra quedan reflejadas en el mito universal con el tema de los cinco soles o con el tema de los cambios del diluvio, de Noé, en fin. Esos temas míticos reflejan la transición a través de un emblema de violencia. ¿Por qué? Por ejemplo, te vas para Grecia y ¿cómo se reflejan las eras? Te dice que al principio estaban los dioses. Después vinieron los titanes. ¿Y qué hicieron con los dioses? Los mataron, los destronaron. Después vinieron los seres humanos y mataron a los titanes. Siempre es violenta esa relación. Si lees el Popol Vuh vas a ver que Unaku y Barakeh, que son los gemelos mesiánicos, le disparan a Gugu Kakish, que es el anterior representante de esa condición, y lo tumban del árbol de la cruz además. ¿Por qué esa violencia asociada a los cambios de era? Para romper el esquema. Eso es una hipérbole, eso es una imagen, es un recurso literario. Eso se hace así para dejarle a la población una imagen clara de que hubo una transición, un cambio. ¿Ves? La Biblia no te dice, no es que se pusieron de acuerdo y cambiaron su modo de pensar. Te dicen, no, cayó un diluvio y los mató a todos. Y se llevaron hoyo adentro de una caja. Es un recurso, no hay que pensar que eso es literal. Es un recurso literario. No hay que pensar que se acabó el sol y de pronto surgió otro sol, como decían aquí en México. Eso, el sol no se ha acabado, ¿comprendes? El sol es el mismo. Lo que se acabó fue una manera de pensar, una época mental, una época ideológica. Luego, esta idea de muerte violenta asociada a los Mesías es un recurso literario mítico que tiene una función didáctica para enseñarle cosas a la población, pero el tema es realmente, lo que pasó de veras es intrascendente. La biografía real de un Mesías no es lo que importa es su biografía mítica, lo que importa es el mito. Te pongo un ejemplo de eso. Si importara la biografía real del Mesías, los evangelios fueran de este grueso y describirían paso a paso todo lo que hizo Jesús durante sus 33 años. Pero si reúnes todo lo que dicen los evangelios de Jesús, vas a ver que solo describen 10 días de su vida. Si ves la fecha que hay ahí, solo describen 10 días de su vida. Son los 10 días que corresponden al mito avatárico, que justifican el mito mesiánico. Entonces, cuando estamos hablando de personas que trascendieron su vida privada, su individualidad, incluso su ego, y se hicieron por lo tanto merecedores del título de Cristo, de Quetzalcóatl o de Mesías, estamos entrando en una nueva dimensión del espíritu humano. Estamos entrando en una dimensión mítica. Que una cosa sea mítica no quiere decir que sea irreal o que sea falsa. Significa que es otra forma de exponer nosotros. ¿Alguna otra cosa? Sí,
Fíjate que recordando, ¿no?, todo este proceso, la pregunta que nos hacían, ¿no?, si Jesús es Cristo o es Dios, porque hay mucho esa confusión. Ahora viene a la memoria una experiencia muy curiosa, ¿no?, cuando Jonathan, que está ahí en la transmisión como siempre, tenía su cabello largo y estaba barbado. Un sobrinito no lo había visto, entonces cuando bajó de las escaleras, lo vio y le dijo, ¿tú eres Dios? Entonces nos impactaba así, ¿no? Porque el pequeño de 3 años tiene... Entonces todos nos quedamos así asombrados, ¿no, Jonathan? Qué impresionante. Entonces nos viene, ¿no?, como desde niños justamente también viene esta imagen, ¿no?, que se inculca de que este es Jesús y es de Nazaret. Yo me acuerdo también siendo pequeño que decía, pero es que Jerusalén, Palestina, ¿hasta dónde está? Acá no, o sea, yo pequeño, que acá no había también ese mensaje, ¿no? Claro, entonces claro. En el campo vas aprendiendo que también en África y en por todos lados, como quiera que ha habido seres conscientes, incluso yo creo que eso va allá de la especie humana, es un atributo de la conciencia, reflejarse a sí misma y encontrar vías para salir del autorreflejo y de donde quedarme Cristo. Fíjate que ahí tenemos el caso de Buda. Si tú revisas punto por punto el título de Buda, vas a ver que es el equivalente sánscrito del griego Cristo o del hebreo Mesías. Buda no creía en Dios y tuvo el talante de decirlo, yo no creo en fantasmas. ¿Ves? Y si te vas para China vas a ver a Confucio que dijo, oye, pues, ¿qué te voy a decir de Dios? Yo no sé nada de eso. Y Lao Tse decía, pues, ¿quieres saber de Dios? Sé Dios porque es la única posibilidad. Yo pienso que Jesús no habló de una manera tan cruda porque vivió en un pueblo particularmente cerrado de corazón y de mente y en una época muy dura. Los pueblos que vivían en torno a la cuenca mediterránea eran profundamente idólatras. Eran politeístas, de hecho, pero en el sentido más craso de la palabra. Los judíos, por ejemplo, todos los días sacrificaban animales y embadurnaban el templo con sangre y después quemaban las vísceras y la grasa de los animales para agradar a sus dioses. Ellos decían que tenían un solo dios, pero en realidad tenían a Jehová, a Satanás, a los serafines, los querubines, los arcángeles, los tronos, los potentados. Tenían 300 millones de dioses y se decían monoteístas. Y les quemaban grasa a animales para que se sintieran bien. Y si te vas un poquito atrás en la Biblia, vas a ver que primero le ordenaron sacrificar a su propio hijo. Estamos hablando de un pueblo craso. En esa época, no digo que hoy, pero en esa época era materialista. Entonces en ese medio vino Jesús. ¿Qué querías que dijera? Cuando a Jesús le preguntaron qué cosa es Dios, dijo, Dios es amor. Jesús no dijo, Dios es una persona que ama o un ser que ama. Dijo, Dios es amor, Dios es un sentimiento. Esa era la imagen que tenía Jesús. Yo lo puedo decir con responsabilidad, Jesús no creía en Dios. Así. Ahora, respecto a si Jesús era Dios, bueno, quita a Dios de la ecuación y qué es lo que queda. Queda un hombre que es Cristo. Eso es mucho más grande que todos los dioses que podamos imaginar. Y eso mismo sucede en el caso de Anáhuac, ¿no? Que también toda este cuento, ¿no?, de los, pues, el politeísmo y demás, y en la cuenta pues vemos otra cosa muy distinta, ¿no? Entonces, también en unas frases, ¿no?, que han quedado resguardadas para la historia, decía que el nombre del ser supremo es Quetzalcóatl y nada pide, solo serpientes y mariposas. Entonces hay mucha gente que luego dice, entonces Quetzalcóatl, que nació en Amatlán, es el Dios supremo, es la persona encarnada, y no, también hay que aprender a distinguir, ¿no?, este aspecto, ¿no? Claro, es lo mismo, un chico nace, estudia, se vuelve médico. Eso significa que nació médico. Eso significa que la condición de mérito puede existir si no existiera la persona que la tiene. Un título es un título, es una abstracción. No existe fuera de la persona que tiene el título. En Mesoamérica se considera que no hay nada más elevado en este universo, ni más honroso, que llegar a ser Dios. Pero que Dios no existe fuera de ese esfuerzo de llegar a ser Dios. Y eso es lo que significa serpientes y mariposas le dedicaré, le ofreceré. Serpientes es el cuerpo físico, mariposas es el alma. Quiero ser un Quetzalcóatl, tengo que dedicarle mi cuerpo físico y mi alma, eso es todo. Pero no a un ser que existe fuera de mí. Yo no quiero adorar a un Quetzalcóatl eternamente, yo quiero serlo. ¿Qué es la diferencia entre asumir la vida con responsabilidad y ser un creyente? Un creyente simplemente está adorando a un Dios, adorando a un maestro, adorando a uno que manda. Pero el que se decide a practicar, el que se decide a saber que hay de verdad, que se compromete con la verdad, no le basta con eso de estar adorando a Dios o estar adorando
Mesías. Les repito, la idea de la enseñanza de Jesús, que hacer como él, le dijo a sus discípulos, a algunos de ellos, al final de su vida, en el penúltimo día de vida, les dijo: ustedes ahora saben de todo lo que yo sé, porque han bebido de la misma copa que yo bebí. Eso es muy diferente de ser un cristiano. ¿Comprendes? Un cristiano no ha bebido la copa de Cristo ni se atrevería a decir. También de este lado, Danabo, que está la una frase, me parece, de Sahagún, que relata cómo a los mesoamericanos les repugnaba la idea de que alguien que no estuvo revestido de carne obtuviera distinción divina. La frase es de cronista Hernández, en Antigüedad de los Indios, lo dice: a ellos les repugnaba que lo que no fue ser humano, ni estuvo revestido de carne, obtuviese distinción divina. Les repugnaba. Hay que meditar sobre eso. Porque esa resistencia a considerar que los dioses pueden existir más allá de los seres autoconscientes que adoptan una posición divina. Es una resistencia ideológica. ¿Comprendes? Por supuesto que la propensión del niño cuando nace es creer cosas. Es una propensión infantil. Un creyente está en una posición infantil ante la vida. Con el tiempo, a medida que evoluciona, a medida que maduras, tú dices: espérate, yo quiero pasar de la mera creencia a la verificación. Y si al verificar veo que esto no funciona, por ejemplo, me dijeron que hay un ser en el Polo Norte que reparte juguetes. Voy al Polo Norte, reviso el Polo Norte, si veo que no hay nada de eso, elimino esa creencia. Ahora, me dijeron que en el centro del universo hay un ser que reparte juguetes y se llama Dios. ¿Sabes qué? Voy a hacer ayuno de comida y agua hasta que verifique que si Dios existe. Eso es un verdadero creyente comprometido. Uno que se compromete con las obras. Como decía el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa obra? Obra significa verificar. Pues bien, volviendo al tema de la concepción que tienen los nahuales de Cristo. Cristo entonces es el sujeto de la experiencia onírica, el que está consciente de que vivimos no en un mundo material, porque eso es materialismo, sino en un mundo que tiene la naturaleza del sueño. Eso significa que ese mundo sea puramente subjetivo. El mundo existe y existe allá afuera, pero no está hecho de materia. ¿Está hecho de qué? Energía. Está hecho de percepción. Existe en la medida que lo percibimos. Si no lo percibimos, lo que hay es energía amorfa, sin forma. Y la energía amorfa es solo un potencial de desarrollo. Energía es potencial. ¿Ves? La energía no es un fluido, no es una fibra mágica que se mueva por el espacio y el tiempo. No, es un potencial. La energía no se mueve en el espacio y el tiempo. Así que la cuestión, lo interesante aquí es llegar a ser Cristos, llegar a ser Quetzalcóatl, convertirse en el Nahual. Se usaba la metáfora del Señor de Venus, por eso se llama Cristo, Señor de Venus, o Zoroastra, que es lo mismo. Porque el planeta Venus tiene una metamorfosis muy interesante en el cielo. Desaparece y de pronto vuelve a aparecer, y eso es el emblema de la resurrección. Y eso finalmente en todas las religiones vamos a encontrarlo como contraseña de pase. Entre los cristianos, ¿cómo se ejemplifica la resurrección? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Los cristianos? Sí, los cristianos tienen un rito que ejemplifica la resurrección. Y es muy importante, es lo que te hace cristiano. Sí, lo que es te marca. El bautismo. Se supone que entraste al agua y volviste a salir. Puesto que no podemos vivir bajo el agua, eso significa que te moriste y resucitaste. ¿Ves? Así que como te dicen, el bautismo ha nacido a una nueva vida. Y eso lo vas a encontrar en todas las tradiciones de una manera o de otra. Eso de resucitar, de salir a una nueva vida más espiritual, no materialista, no carnal, lo dice San Pablo. Primero era un hombre carnal, era un Adán de carne. Pero después de su muerte resucitó como Cristo, como un segundo Adán, un Adán de espíritu. ¿Ya han leído ese pedazo? San Pablo usa esa imagen. Adán como el cuerpo físico. Y Jesús ya en su forma de Cristo, como lo que resucita. Eso es lo que pasa cuando aprendemos a soñar. Cuando aprendes a soñar, de pronto te das cuenta de que el mundo que creías ver, que tú pensabas que era de carne, que era de materia, resulta que es una visión del sueño. Porque al dominar un sueño, tú sabes que despertar es entrar en otro sueño, en un tipo especializado de sueño. Así de simple. Que no hay una diferencia esencial entre sueño y vigilia, porque lo que está por medio de sueño y vigilia es la percepción. La experiencia de la vigilia no te llega en forma directa, y la del sueño no te llega en forma directa, te llega a través de la percepción. Mientras percibes, estás en el mundo real. Da igual que tú consideres que estás dormido o consideres que estás despierto. Si
si trasciendes esa dualidad, estás en un estado crístico, fuiste más allá de las dualidades, encontraste la unidad. Pues bien, entonces recapitulando un poco lo interesante, en el tema de, en el caso de, del ejemplo que nos ponen figuras como Jesús, Siddhartha, Espitama, que era como se llamaba y que llegó a ser Zoroastro, o sea Catopilsis, es ver cómo ellos le hicieron para llegar a ser Cristos y para llegar a ser Mesías, porque esa es una facultad que todos tenemos. Cuando las religiones te alejan al Cristo y te dicen que es algo imposible, que estamos por siempre separados porque los dioses pertenecen al cielo y los humanos a la tierra, están violando esa palabra de Jesús que dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no está lejos, está cerca. Estamos violando esa palabra de Seca Topiste que dice: Nikanash, es aquí y ahora. O aquella frase que dice: llega la hora, y es ahora cuando los muertos resucitan. No después, no en el cielo, no en otro lado, es ahora. Luego, un estado de conciencia es un darse cuenta. El título de Cristo refleja un estado de conciencia. Así de simple, igual que el título de Quetzalcóatl. ¿Cómo adquirir ese estado de conciencia? ¿Cómo adquirir? Les voy a decir algo. Si nos urge, sabemos cómo hacerlo. El problema es que no nos urge, por lo general. Pero si de eso dependiera tu libertad o tu vida, hombre, le entramos. Entonces hay que despertar esa urgencia interna de verificar la verdad. Me han dicho, por ejemplo, que se puede soñar. Yo tengo una de dos: dejarla pasar, verla como algo que dice otro, que será verdad o no será verdad, o hacerme responsable de ese ejemplo. Si me hago responsable, entonces me hago un discípulo. Ese es entrar en la senda del discípulo. Y una vez que ocurre el primer ensueño, entonces descubrimos una cosa mágica: se pueden violar las leyes naturales. Resulta que no vivimos en un mundo de leyes, eso es solo una imagen que teníamos del mundo. Resulta que el mundo no está nada escrito, el mundo es eterno, infinito, y tiene todo tipo de posibilidades, y todo depende el valor que tengamos para asumir retos. ¿Ves? Por ejemplo, el reto de ir más allá del yo. El principio para ensueñar, de hecho, es controlar el ego. Con ego no se puede ensueñar. Y en la medida que ensueñas, el ego sufre sus escarmientos y empieza a echarse a un lado. Paradójicamente, controlar el ego no significa minimizar el ego. Significa desarrollarlo. Darle su alimento. ¿Ves? Darle lo suyo. ¿Sabes cuando el ego se pone conflictivo? Cuando el ego te cobra, cuando el ego quiere imponer, cuando tiene hambre, cuando está mal nutrido. Si a tu ego le enseñaron que tiene que bajar la cabeza frente a un dios, o frente al presidente, o frente a policía, si le enseñaron que tiene que bajar la cabeza, ese ego va a estar buscando su revancha toda la vida. Y va a salir cuando pueda. Ok, yo bajo la cabeza frente al papa, pero después me voy a cobrar con mi hermano. ¿Te das cuenta? Ese es el ego del mendigo. Bajo la cabeza frente al que me da, el trato a patadas a los que están por debajo de mí. Eso ya es un ego desnutrido. Hay que darle acá al César lo de César, a Dios lo de Dios. Si la lengua, hay que darle lo suyo. ¿Cómo le damos a la lengua lo suyo? Asumiendo retos. Una vez que asumes retos, una vez que te enfrentas a las cosas, digamos, le tienes miedo a los perros. ¿Sabes hasta cuándo le tienes miedo a los perros? Hasta el día que le hagas frente al perro y ya dejes de tenerle miedo al perro. Entonces tu ego se tranquiliza. Lo mejor que puedes hacer con un niño para calmarle la belicosidad, para enseñarle a tener paz, es educarlo marcialmente. Educarlo en artes marciales. Porque ese niño entonces empieza a estar seguro, a sentirse confiado de su poder y por lo tanto a controlarlo. Pero si ese niño se siente sin poder, entonces va a tratar de usar recursos impropios para imponerse. Es una cuestión psicológica básica. Por lo tanto, lo principal es darle al ego lo del ego, y eso se hace asumiendo retos. Ponte contra la pared de cuando en cuando. Te pongo un ejemplo. El reto principal, el reto de todos, es ensoñar. Yo conocí una persona que cuando le dije la primera vez que se puede ensoñar, yo acá empezaba en esa época, fue en el año 91, apenas empezaba a tener mis primeros ensueños más controlados, y se lo dije: oye, si se puede, yo lo hago. Y esa persona me dijo: ok, no voy a comer hasta que ensueñe. Y ensoñó ese mismo día. Porque asustó al mono, se puso un reto y lo venció. Así pasa. En cambio, yo tuve que esperar 4 años. ¿Por qué? Porque no me habían puesto ningún reto. Y decía: oye, esto debe ser un cuento de ese tal Castaneda que tiene una cara de zorro. No, esto no puede ser real. No me lo quería, no quería aceptar siquiera la posibilidad. Entonces,
queda esta experiencia, ¿no? Asumir estos retos de percibir, ¿no? Poner atención, fijarla y ir tras ella. Lo cual también es importante, ¿no? También nos comentaban, ¿no? Acerca de este periodo perdido, ¿no? De la vida de, de Jesús, y de dónde se puede consultar la biografía de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces están haciendo esa pregunta, si hay algo que nos dé esa referencia también para adentrarnos y conocerlos, ¿no? Ya que Jesús pues, más o menos en la Biblia se explica, pero de Quetzalcóatl. Mira, quedó más referencia sobre Seacatopil y Quetzalcóatl que sobre Jesús. Porque los pueblos de acá de Mesoamérica, en la época en que existió Seacatopilzin, llevaban registros exhaustivos y tenían un buen calendario. Entonces, la verdad que daban muy buenas referencias. Lo que pasa es que están en las fuentes. Hace como unos 26 años, agarré las principales fuentes, las que tenía acceso en ese momento, y saqué todas esas historias que hablaban de Seacatopilzin y las puse en un libro que se llama Evangelio de Quetzalcóatl. Pero tuve la desagradable experiencia de que después de publicarlo muchas personas me dijeron que yo había inventado lo que decían las fuentes. Primero porque no ha leído la fuente, y segundo porque no eran capaces de aceptar la posibilidad de que en América indígena hubiera habido un profeta. Tenemos idea de que el profeta tiene que venir de Europa. Es más, cuando llegaron los españoles y se encontraron con el mito de Quetzalcóatl, ¿qué pensaron? Era Santiago. ¿Y qué dicen los mormones? Que no, que directamente Jesús se tuvo que venir de Palestina, porque aquí no parece que no eran capaces de tener un profeta. Ya después empecé a investigar más y vi que no solo sea Catopilsen, sino que hubo decenas de profetas con nombre propio, con fechas y todo en México, y eso vale la pena rescatarlo. Es uno de los trabajos que hay que hacer. En eso estamos. Quería mencionar lo siguiente. Fíjense que en el lenguaje especializado de los chamanes, bueno, los chamanes de Anáhuac, ¿eh? Al Cristo se le llama Nahual. Esto es algo muy importante. Por lo siguiente, si le llamamos Cristo, Buda, Zoroastro, tenemos la propensión a adorar. Pero si le llamamos Nahual y lo simbolizamos, no como un dios, sino como un animal, entonces nos damos cuenta que no es algo para ser adorado. Pero para nada. La condición crística no es para ser adorada. En cuanto sentimos ese impulso de adular a un poder superior, nos estamos bloqueando a nosotros mismos. La condición crítica es para ser asumida. Si alguno de ustedes han soñado, en ese momento de estar soñando, ustedes eran el Cristo. Si logran sostener esa experiencia de estar soñando lo suficiente, esa condición de Cristo va a ir cristalizando, va a fraguar, y de pronto puede ocurrir algo mágico. Y es que el sueño se transforma en acecho. Por usar una nomenclatura moderna, el sueño se transforma en acecho. Lo que era fluido, de pronto vuelve a solidificarse. Pero se solidifica a la manera de Nahual. Acechar es construir un mundo, es crear un mundo, pero crearlo a la manera de Nahual. Es muy diferente pensar que nosotros estamos aquí porque nos despertamos y nos tocó estar en este mundo, a estar conscientes de que estamos creando este mundo. Porque al crear este mundo, estamos modificando con nuestra voluntad, con nuestra intención, lentamente, pero sostenidamente. Lo estamos modificando. No se trata de cambiarlo de un momento para otro. Se trata de hacer presión lentamente para que el mundo evolucione, para que el mundo se perfeccione. Sin la presencia de los Cristos a través de la historia, seguiríamos comiendo carroña en las praderas. No tendríamos ni nombre propio todavía. Entonces se plantea la cuestión de convertir ese sueño en Nahual, ese sueño en acecho. Convertir al Nahual en creador del mundo, en un Moyocoyani, llamaban antiguamente. Eso se hace acumulando tiempo de sueño. Así que hay que empezar ya y hay que acumular tiempo de sueño. Carlos Castaneda decía que un Nahual es el que logra cambiar algo en alguien. Cuando hablaba de cambio, ¿a qué se refería? Cambiar algo en alguien, ¿qué significa? Bueno, pues si le da un bofetón le cambia la forma de la cara, pues no se refería a eso, no se refería a cambios externos. Se refería al único cambio que vale la pena. Cambiar a una persona común y corriente que se siente un objeto en un mundo de objetos y convertirlo en un ensoñador. Cambiar el plomo en oro. Cambiar el cuerpo físico en un cuerpo de sueño. Hacer que esa persona de pronto esté consciente de que es un ser de energía, no un ser de materia. De que esa persona entienda por primera vez y de una manera vivencial, física cuántica. Se dé cuenta que la materia no existe, que existen fluctuaciones de la energía, fluctuaciones de potenciales energéticos, y que en esas fluctuaciones podemos deslizarnos.
y que la conciencia es una modalidad de la energía, y que la verdadera avenida de la evolución es la evolución de la conciencia. Eso es cambiar realmente a Gangi, y eso es lo que marca a un Nahual. Él se estaba refiriendo específicamente a un Nahual acechador. Puso la siguiente metáfora, y es una metáfora, aunque les voy a decir, los seguidores de Castaneda suelen tomarlo como algo literal. La partida del Nahual. ¿Vieron hablar de la partida del Nahual? Entonces se supone que el Nahual reúne no sé cuántas guerreras y guerreros, y el macho preferiblemente guerreras y cosas así, y hace pues una pirámide estructural y se pone arriba. Eso sí. Es una metáfora, no significa nada de eso. En la composición anahuaca, el ser humano está compuesto de cuatro vehículos de sostén y un vehículo central, que es el Nahual. Esos cuatro vehículos están orientados al norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Hacia el sur está, ¿qué cosa? Se llama Tonacayo, el cuerpo físico. Hacia el norte, Mati, la mente, auspiciado por Tezcatlipoca. Hacia el este, las energías, la energía vital, y yo. Y hacia el oeste, las emociones, el mundo del agua, el mundo profundo, que tiene que ver con la teoría, etc. Pues bien, si organizamos esa partida en nosotros, entonces puede emerger de manera natural el Nahual. El Nahual es el quinto vehículo, el vehículo central. Eso queda perfectamente representado en la piedra de los soles. En esos cuatro soles, con el sol central. El sol central se llama movimiento, Oli, y se representa como una suástica, ustedes saben. Es el glifo de Cholot, el Nahual. El sol central es Cholot, por eso a Cholot lo representa en forma del glifo Oli, precisamente. Es una enseñanza muy práctica, te está diciendo, armoniza tu vehículo para que puedas despegar el Nahual. Una vez que tienes el dominio sobre la partida interna tuya, sobre tu propia partida, de manera automática, como reflejo, la sociedad se va a polarizar alrededor tuyo y se forman partidas, pero no al revés. Si tratas de hacerlo al revés, te voy a decir, estás dándole culto al ego, y eso es un problema. Poner al centro, en el centro al ego, es estratificarse. El ego es la suma de todas las estratificaciones, obviamente. Lo que tenemos que poner en el centro es el movimiento, el Nahual, la capacidad de cambio. Sí, también nos comentaban sobre esta circunstancia de la concepción de los Cristos, sí, que de esa alusión divina, de la Virgen, el mensajero que viene y bloquea, y todas las características que dan una distancia, ¿no?, del común de todos nosotros, en ese sentido, ¿no?, que nosotros fuimos pues bloqueados por padres y madres carnales, y en esa distancia los mensajeros tienen esos atributos, ¿no? Eso también, que nos podrías comentar. Eso es biografía mítica. Eso no es biografía literal, obviamente. Pues, bueno, tú crees que de verdad Jesús nació de una desconstrucción inmaculada. Eso es una metáfora. Si eso es cierto con Jesús, entonces tienes que reconocer que fue cierto con Krishna, porque lo dice ahí, el Srimad Bhagavatam dice, Krishna nació de concepción inmaculada, lo dice 3.000 años antes de Jesús. Y tendría que ser cierto con Buda, tendría que ser cierto con Seja Katopilsi, que también nació de una virgen. Entonces este mundo tiene ya demasiadas virgen. No. Vamos a tratar de entender qué significa esto. El evangelio más antiguo, que es el de Marcos, no menciona el nacimiento original de Jesús. ¿Tú crees que a Marcos se le olvidó? El evangelio más mítico, el de San Juan, tampoco menciona el nacimiento original de Jesús. Ni siquiera menciona que María tuviera la menor significación de él. ¿Se le olvidó a San Juan? ¿No será que los evangelios que mencionan el nacimiento original te están dando una enseñanza simbólica? Hay que tener cuidado que no comemos, si la cáscara o la masa. El nacimiento original del avatar es algo obvio. Todo el que ensueña sabe que nació de sí mismo. Por lo tanto, nació de Inmaculada Concepción. ¿De dónde nace la huelga? ¿De dónde nace el cuerpo luminoso? ¿De dónde nace esa radiación? Esa radiación nace de sí misma y nace de un esfuerzo de voluntad. Es autonacimiento, es autoconcepción. Yo quiero seguir platicando sobre los aspectos simbólicos, el significado del mito del Mesías. Hay otro muy obvio, por ejemplo, el mito de que baja al inframundo, está 3 días y después resucita. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa ese inframundo? No hay que morirse literalmente para poder resucitar, porque dice Jesús con toda claridad que la resurrección es ahora. Luego, ese inframundo no es literal. ¿Tú crees que realmente bajó y resucitó? Te voy a decir, su cadáver no apareció porque se lo robaron. Eso es lo más probable. Es así de sencillo. Su resurrección ocurrió muchísimo antes de morir. Ocurrió en el momento que dijo, es ahora. ¿Tú crees que él no podía resucitar ahora? ¿Tú crees que tiene que esperar después?
La resurrección a posteriori no existe. ¿Sabes por qué? Porque la tierra se descompone. Y el cuerpo es de tierra, se descompone. El cuerpo no permanece. Porque el ego se descompone. El ego es una formación que vamos haciendo durante la vida. Y lo compuesto se descompone. No vamos a llevarnos nada con nosotros. Jesús lo metaforizó así. No quedará piedra sobre piedra en este universo. El universo está condenado y destinado a ser sencillo, tal como era al principio. Si no quedará piedra sobre piedra, ¿tú crees que vas a mantener tus recuerdos? Tu sentido de ser, tu cuerpo físico, tu alma. Esas son ideas pueriles. La resurrección es ahora y en este momento se comprende o no se comprende. Es asunto de decidirse. Ahora, volviendo al tema de cómo desarrollar, cómo activar el Nahual. Vamos a desarrollar la partida del Nahual. Y esto se hace de una manera muy sencilla en realidad. Es sentido común. Si sabemos cuál es nuestra composición, y esto es doctrina tolteca, esto es enseñanza mesoamericana. Si sabemos cuál es nuestra composición, entonces podemos trabajar con ella. Si no lo sabemos, no hay manera. ¿Ves? Así que lo primero es saber de qué nos componemos. El cuerpo físico, cada uno de los vehículos que nos componen, o de los envolturas, kimili, le llamamos, tiene una necesidad y una capacidad de expresión. La necesidad es una negatividad. El cuerpo físico, obvio, necesita higiene física, alimento, sueño, sobre todo. Ese tipo de cosas. Y es la manera como lo vamos entrenando. Y su capacidad de expresión, bueno, pues podemos movernos, podemos hacer todo tipo. Realmente lo que hacemos en la vida cotidiana es cultivar nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico debe tener justo lo necesario, no más de lo necesario. No es necesario ser vegetariano. ¿Ves? Si eres vegetariano y eso te produce una adicción mental, entonces estás en un problema de envenenamiento mental y ese es peor que el envenenamiento físico. Si eres vegetariano por otra razón, digamos porque físicamente lo necesitas, ya eso es muy aparte. ¿Cómo se trabaja con el vehículo mental, con la mente? ¿Cómo se trabaja con la mente? Bueno, la mente necesita, para empezar, ayuno de creencias. Eso es lo primero, deshigienizar la mente. Te han dicho que de cuando en cuando tienes que ir al baño y deshigienizar el cuerpo físico. Lo mismo pasa con la mente, tienes que desintoxicarla. La mente va acumulando toxinas. Tenemos experiencias en la vida que nos dejan la idea de que las cosas son como son. ¿Ves? Si cada vez que sales de la habitación ves los escalones y bajas la misma cantidad de escalones, luego desarrollas este pensamiento. Estoy seguro de que los escalones siguen ahí aunque yo no los veo. ¿Te das cuenta? Si cada vez que llegas al metro, pasa el metro, dice, a la próxima vez seguro que vuelve a pasar. Así empezamos a crear creencias. Aprendí que no hay escalones porque se caigan, que no pasa el metro, ¿eh? Así empezamos a crear creencias. Llega un momento que hacemos creencias de tipo ideológico. Y esas creencias son envenenamiento mental. Una creencia no es más que un pensamiento que se repite un día tras otro. El primer día no era creencia. El primer día era un pensamiento simple. Pero ya el segundo, el tercer día, eso se llama envenenamiento. Respecto al lado positivo del trabajo con el vehículo mental, hay que estudiar. Estudiar no es un lujo, no es una opción que podamos dar. Estudiar dentro de la totalidad es una necesidad. Es tan básico como comer. Así que si tienes cerebro y no estudias, no lo capacitas, estás cometiendo un grave pecado contra tu propio ser. Eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y dice Jesús, ese pecado no va a ser perdonado. Respecto, por ejemplo, a nuestras emociones, ¿cómo las podemos trabajar? Nuestro vehículo emocional. ¿Cómo se trabajan las emociones? Las emociones se trabajan recapitulando, para empezar, para poder estudiar todos esos momentos que hubo nudos emocionales, en que hubo conflictos que no se resolvieron, y recuperar toda la energía invertida y darle al otro también la energía que le robamos, obviamente, para estar en paz con el punto. Que estar en paz no significa estar en un estado de pasividad. Estar en paz con el mundo, recuperar nuestro vehículo emocional. Tenerlo íntegro. Si estás emocionalmente íntegro, tú no necesitas depender de nadie. Ese es el detalle. Las emociones tienen una función: exagerar las cosas para que prestemos atención. Si la emoción se convierte en un fin por sí mismo, es como idolatrar al micrófono solo porque puede amplificar la voz. El micrófono y la voz no significa nada. ¿Ves? Imagínate, vamos a idolatrar los ruidos del micrófono solo porque están ahí. No. La emoción no tiene sentido si no es para algo más. ¿Cómo podemos trabajar con el vehículo energético? Con nuestra energía vital. Bueno, lo primero, lo que importa a nuestra energía, lo que la destruye, ¿qué cosa es? Son los apegos. Así que el trabajo con la energía vital empieza desapegándonos. También hay otra cosa. La energía vital se nutre de impresiones.
Si una persona no tiene suficientes impresiones, se siente pobre por dentro. ¿Ves? Su energía se va anquilosando, se va volviendo pegajosa. Se empieza a pegar a ciertas ideas o a ciertos objetos a veces. Y termina la persona teniendo una vida cada vez más pobre. Así que parte de ese proceso de desarrollo de uno mismo, de desarrollar la energía, es abrirse al mundo de las impresiones, tener impresiones. Si puedes viajar, viaja. Si puedes leer, lee. Si puedes ver una buena película, no te eches una mala película, ¿no? Es lo obvio. Abrirse a las impresiones puede dar trabajo. Te pongo el ejemplo del arte. Es mucho más cómodo echarse una cancioncita de esa que se fabrica en 10 minutos que una buena pieza musical. Pero el disfrute de la buena pieza es muy superior al de la cancioncita. Solo que la mayoría no lo conoce. ¿Ves? Uno tiene que hacerse una cierta fuerza. Y después esa fuerza tiene su propia recompensa. Y está por último el vehículo del Nahual. En la medida que cultiva los demás vehículos, el Nahual se va puliendo, se va activando. Sin embargo, la clave para activar el Nahual y su ejercicio propio, ¿cuál es? El ensueño. Para soñar, de partida tienes que tener un poco de energía. Pero el soñar te da energía. Y esto responde a otra pregunta que me hicieron. La característica de un sueño, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sabes que estuviste soñando? Te levantas con ganas de hacer cosas. Te levantas energético. Si sigues soñando, vas a ver que tienes tanta energía que ya de plano no necesitas ni dormir. Lo cual no significa que no te acuestes a dormir. Significa que destruyes, eliminas, extirpas de tu mundo mental el concepto de sueño. Y ya te quedas en el despertar. Eso se llama despertar ontológico, despertar filosófico. A la persona que vivía esa experiencia en el pasado le llamaban istika, el de la pupila, el dueño de la pupila. Porque esa pupila era insomne, esa pupila ya no se cerraba. Estaba consciente de lo mismo que su cuerpo estuviera tirado en la cama que caminando en la calle. Entonces que también pasar al sentido espiritual y filosófico de los términos que se usan, porque si los tomamos de manera literal, vamos a terminar repitiendo ejercicios externos que no llevan a nada. Sí, también nos preguntan a través de las redes sociales y del canal sobre estas palabras, el alma, el espíritu, el astral y el náhuatl, si tienen alguna relación entre sí, ya que pues también, ¿no?, están en común, tienden a asociarse de una forma pues muy automática, por así decirlo, ¿no?, como el caso del espíritu y estos entes que están ahí en el colectivo, ¿no? Hazte esta pregunta: en este momento tengo cuerpo. Si la respuesta es sí, tengo cuerpo, entonces tú no tienes alma. El alma no es algo independiente del cuerpo. Te puedes ver como cuerpo o verte como alma. Si te ves como alma, da igual que le llames náhuatl, alma o espíritu o lo que tú quieras. No hay que dividir el mundo. La realidad no tiene varias sustancias detrás de ella, es de una sola sustancia. Si quieres, podemos llamarle energía, que es una palabra más moderna y escribe mejor las cosas. Pero si no te gusta la palabra energía, o eres físico y piensas que la palabra energía solo se debe usar para la física, pues entonces vamos a llamarle espíritu. Y si espíritu, vamos a llamarle náhuatl si te da la gana. Mejor todavía, no le llames nada y trata de vivir. Vuelve a la pregunta inicial: en este momento, ¿cómo te ves a ti? ¿Como un cuerpo físico? Dentro de tu concepción del mundo existe la palabra físico. ¿Ves algo físico en torno? Mira alrededor, ¿ves objetos? Si ves objetos, no hay alma para ti. ¿O ves lo que realmente hay? Fluctuaciones de la energía. ¿Eso se puede? ¿Sabes cómo se puede? Deja de rumiar definiciones. Deja de rumiar significados. Si ves la mesa, no tienes que aferrarte a la palabra mesa. Funciona que te aprendas a decir mesa en 4 o 5 lenguas. O también que en vez de decir una sola vez las palabras, las digas 10 o 12 veces. Si tú dices 10 veces huevo, ya de pronto no significa nada. ¿Sí? Las palabras no significan nada. Las cosas son mucho más grandes que sus significados. Puede que el significado, de hecho, no describa en absoluto la cosa. Es lo que pasa cuando ves la ilusión del mago y resulta que ahí no había nada de eso. Había otra cosa. Entonces, alma, espíritu, náhuatl, incluso cuerpo, son solo palabras para describir un estado de conciencia. ¿Cuál es tu estado de conciencia en este momento? Eso es lo que importa. Sí, muchas veces tenemos que hacer elucubraciones o esa formación que tenemos, ¿no?, en nuestra cultura occidental hacia este plano de definir todo, de marcarlo, de ir desmembrando, ¿no?, cada elemento para ir construyendo el. Y de ahí también la importancia, ¿no?, de que podemos iniciar mal, y, como el gigante de pies de barro, ¿no?, desde el material, claro, a la disposición
no hay cimiento. Entonces, sí tenemos que ir más allá, ¿no?, de esas estructuras en las que nuestro lado racional pues lo quiere ver todo, y va más allá, ¿no?, de las definiciones, de las palabras, de las mismas emociones. O sea, es una cuestión integral, y tenemos que tener esa capacidad de observar, ¿no?, de ir más allá, porque pues, también si seguimos todos estos principios, o sea, que en cierta medida han propiciado un conocimiento, pero no lo son totalmente, ¿no? Entonces, hay que siempre tener esa actitud tolteca de la experiencia propia, ¿no? Sí. Porque, y eso también es interesante, que es lo que se promueve, ¿no? No tanto el tener fe como en la visión occidental, sino acá en experimentarlo, ¿no? En tener esa capacidad de ir más allá de lo que nos dice un libro, de lo que nos dice un sacerdote, de lo que podemos ver y tocar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es algo interesante, ¿no?, que en Anáhuac durante miles de años se llevó a cabo, ¿no?, la experimentación. Sí, mi consejo, de hecho, a que quiera entender estas cuestiones de Anáhuac, que es realmente entender la vida, es colócate en la bisagra de la percepción. ¿Ves? Cuando percibimos generalmente, por lo general, tenemos la impresión de que hay un mundo allá afuera, y por lo tanto hay un mundo aquí dentro, es decir, hay un perceptor y un objeto percibido. Si te colocas en la bisagra de la percepción, vas a percibir que tanto ese mundo como ese perceptor son proyecciones mentales. Sé más rápido que las definiciones. Para poder percibir el mundo en términos de perceptor y percibido, nosotros tenemos primero que ser lentos para empezar. Tenemos que recurrir a ciertas definiciones. Esas definiciones están en un plano subconsciente, pero no significa que no existan. Están operando ahí abajo. Y si tú le haces el análisis necesario a la persona, vas a ver que esa persona está recurriendo constantemente ese diccionario interior que le da nombre a las cosas. Dice, yo soy yo, aquello es aquella cosa, el mundo es así, etc. Sé más rápido que eso. Puedes percibir el mundo sin preconcepciones. Es así de sencillo. Puedes empezar a hacerlo durante unos segundos. Después pasa a los minutos, inténtalo. El ejercicio para hacer eso es simplemente tratar de parar la mente. Parar la mente no significa dejar de pensar. Porque el solo hecho de tratar o de pensar en que no quiero pensar es un pensamiento, y eso lo va a contaminar. Además, un pensamiento con problemas. ¿Ves? Parar la mente no significa pensar en parar la mente. Parar la mente es ser reflexivo, así de simple. Ser reflexivo. Tener un estado de silencio básico sobre el cual pensamos, pero no involucrarnos como un desesperado en el proceso mental. Una persona simple piensa que es sus pensamientos, y por lo tanto el mundo es tal como lo ve. Ser obsesivos. Sí, ya de ahí vienen neurosis, obsesiones, creencias y cosas así. Si eres más rápido que tus propias definiciones, si estás en la bisagra de la percepción, tú no te vas a identificar con los pensamientos, vas a ver que los pensamientos son solo una herramienta. Puedes pensarlo o no, y puedes pensar en otras cosas. Por ejemplo, si tu rutina mental te dice Dios existe porque el universo existe, sé más rápido que esa rutina. Enjuíciala, evalúala, pregúntate, ¿será real todo eso? Te pongo un ejemplo que es pura lógica. Si Dios existe porque el universo existe, entonces ¿por qué existe Dios? Es decir, si la prueba de la existencia de Dios es la existencia del universo, ¿cuál es la prueba de la propia existencia de Dios? En otras palabras, en la experiencia cotidiana sabemos que toda cosa deriva de otra cosa, ¿sí o no? ¿De qué deriva Dios? ¿Existe o no? ¿Estás diciendo que la prueba de su existencia es el mundo creado? ¿Entonces qué? ¿Todo lo que existe necesita un creador necesariamente? Porque Dios no tiene creador. Y si me dices que no todo lo que existe necesita un creador, no cabe la posibilidad de que el universo como un todo no tenga creador. Pues eso ya es evolución. ¿Ves? Es decir, vamos a usar las palabras con un sentido común. Lo primero que te dice un creyente es esto. ¿Cómo tú sabes que Dios existe? Ah, porque el mundo existe. Luego, me está usando un proceso causal, es un proceso lógico. Causa y efecto, ¿sí o no? ¿Cuál es la causa de Dios? Ya ahí se acabó el proceso lógico. ¿Ves? No. Usa la prueba en ambos sentidos. Porque si tú me dices que no todo lo que existe necesita creador, entonces yo te sugiero que pienses en la posibilidad de que todo lo que existe no necesita creador. Es decir, usa tu mente, domina tu mente. No te dejes llevar por un proceso que es una rutina mental, que además no es tuya, es una rutina implantada.
Yo no conozco ningún niño que nazca creyendo. Nunca he sabido de ese caso. Lo contaminamos. Y aquí entramos en el segundo tema, el tema de los niños. Sí, fíjate, antes de iniciar nos pregunta Eduardo Iñiguez que qué tan secreto es el tema de soñar, se pierde o se disipa energía. Nos preguntan, se me hace curioso, ¿no? Como que, qué tan privado es, ¿será que no es muy común? La energía no se crea ni se destruye, así que la energía nunca se pierde. Lo más que puedes usarla o no usarla. Si controlas tu sueño, la estás usando bien. Si no controlas tu sueño, es porque ella te está usando a ti. Es decir, si tú no controlas tu sueño, tienes un problema. Es como, yo no puedo usar la palabra P. Bueno, vamos a revisar. Si yo no puedo usar la P, debo tener un problema neurológico o un problema fisiológico. Algún problema hay, porque los demás sí pueden y yo no. El mundo está creado, la cultura está creada por los ensoñadores. Así que para ensoñar, lo primero que tenemos es que conocer cómo son las cosas, conocer la historia. También hace falta un poco de confianza, un poco de fe. Fe en el Nahual. Ese es el punto de partida. La fe en el Nahual es diferente de la fe en Dios, porque la fe en Dios parte del hecho de que yo jamás lo voy a demostrar, puesto que está por encima de mis capacidades de demostración. En cambio, la fe en el Nahual parte de la idea de que yo sí puedo demostrarlo cuando a mí me dé la gana. Es una fe práctica. Es la fe de que hablaba Santiago. La fe con obras, que es la que está viva. ¿Ves? Entonces, para empezar, si tú nunca has soñado, bueno, yo te sugiero que de una manera normal confíes en todos aquellos que dicen que han soñado. Puede que sea que estén mintiendo, pero puede que no. Tú no lo sabes, verifícalo. Conozco una persona que dice que todos los que creen en soñar están engañándose a sí mismos. Esa persona vive en un estado de paranoia, pero no lo sabe, se cree en un cuarto. Tú sabes lo que es calificar al resto de la humanidad solo que yo no puedo hacer algo. Sobre todo cuando eso que pienso que no puedo hacerlo es tan fácil de hacer. Es un estado lamentable, es un estado de esquizofrenia. Y fíjate que esa persona refleja la condición general de la humanidad moderna. Lo que nos enseña en la escuela es que no podemos hacer cosas que podemos hacer y que son realmente fáciles. Y además es más, cosas que hacemos desde que nacemos. Realmente la educación del niño está destinada, está orientada a que deje de soñar, para que se convierta en un adulto confiable. Es decir, un adulto cuerdo. Ya que le llamamos cordura. Esclavo. A uno que hace cosas predecibles. Es decir, que no se va a salir de la norma. Hay gente que trata de salirse. Si no tienen mucha energía, se vuelven delincuentes. Si tienen suficiente energía, se vuelven santos. Y eso se divide en todo lo que se esconde en el monte y lo que termina en un manicomio o muertos. ¿Sí? Sí, pues con esto vamos a concluir esta primera parte. Y igual vamos a continuar con los niños y niñas en Anáhuac. Así que estamos en línea.